vezes me parece interessante contar coisas da minha vida. Preocupações, viagens, estudos, pessoas com as quais eu vivi, paisagens. Já tenho história, matéria suficiente para preencher algumas páginas. E agora que eu estou com 60 anos, é melhor fazer isso logo antes que seja tarde. Pois eu não pretendo morrer sem antes realizar esse desejo. Vou me colocar em terceira pessoa, como um personagem qualquer. Só assim eu me torno menos parcial em relação a mim. E dito isso, eu começo a contar minha história. Bueno, él era mi bisabuelo, al cual no conocí. Sí conocí a mi bisabuela, a su esposa Manolita. Él nació en Montevideo, su padre era catalán y su madre era originaria de Uruguay. En un punto él dice que nació pintor, y eso es todo, y pone un punto. ¿Por qué? Porque Torres nació, si bien no era un ambiente humilde, su padre tenía un gran almacén de ramos generales en las afueras de Montevideo, no tenía ningún contacto con el arte ni con el mundo del arte. Él solamente vio pintar pintores de letras, pintores de carteles, nunca visitó un museo. Descubrió que quería ser pintor, dibujaba en las paredes de su casa con carbón, iba a la carpintería de su abuelo y creaba con trozos de madera y con clavos. Alguns domingos todos iam ao porto. Isso era uma outra festa para o menino, que não perdia nenhum detalhe. Aqueles vapores com as suas fumaças negras, os barcos brancos, seus mastros, cordas, tudo lhe interessava. Sem suspeitar, ele passou a anotar todos esses detalhes, material que serviria para ele futuramente como artista. Yo tengo un poco la percepción de que él estuvo muy en contacto con los gauchos de chico. En esa plaza, ese gran mercado donde el padre de Torres tenía el almacén, iba gente de todo el país, con carretas, con bueyes. Era un momento, bueno, bastante, no había ferrocarriles, no había caminos, no había... Era una época bien distinta de esta, ¿no? Y entonces acampaba en esa plaza y él estuvo en contacto cotidiano con toda esa gente durante toda su infancia, ¿no? Torres era español, era catalán, había venido a América a hacer fortuna y había logrado en buena medida, había puesto su almacén, había construido, formado una familia, le iba bien, pero hubo una crisis económica importante. Ya en ese entonces había deuda externa, Uruguay le debía a Inglaterra, hubo cesación de pagos, hubo una crisis económica y el padre, digamos, su negocio se arruinó. Y Torres hizo mucha fuerza, según él relata, para ir a España. Él quería estudiar arte y en Montevideo en esa época era imposible, ¿no? A biblioteca dos seus amigos alargou seus horizontes e contribuiu muito para a sua formação. Há que mencionar um livro, entre outros, muito medíocre, um livro de biografia de homens célebres, e esse era o título. Ele leu, releu, e o estimulou muito isso. Assim, aquele menino viu ali de tudo, confusamente, mas já foi alguma coisa. O melhor foi que tirou como consequência disso, que em Montevideo não havia nada e era preciso ir à Europa. Aqui encontramos um ponto de coincidência, primeiro entre ele e o seu pai. O seu pai também sentia uma certa nostalgia, também sentia uma vontade de voltar à Europa. E a los 17 años de Torres García, ellos retornan por ciertos temas económicos que se dan en el país, deciden retornar a España. Lo primero que hace es, quiere estudiar arte. Ali começou a estudar desenho na Escola Noturna de Artes e Ofícios. Durante o dia, ia para uma pequena academia de um pintor da localidade. Foi ali que começou a desenvolver os seus primeiros desenhos, os primeiros traços, os olhos em tela, observando paisagens, objetos. Um dia o seu pai lhe chamou e lhe disse: "Bom, agora que você já tem 20 anos, você precisa escolher uma profissão, um trabalho sério para fazer." "Trabalho? Eu quero ser pintor", disse ele. "Não, isso não pode. Pintor é coisa de vagabundo. Você precisa escolher um trabalho, alguma coisa séria." "Mas eu não quero outro trabalho. Eu quero esse", respondeu ele com convicção. Então, hacen uma apuesta, que se no término de um ano Torres García logra ganarse la vida dibujando, pintando, haciendo algo que tuviera que ver con el arte, podía estudiar arte. Y así fue, por suerte, ¿no? Tiene que ganarse la vida, empieza a dar clases de pintura y conoce a quien va a ser su esposa y compañera de la vida, que es Manolita, ¿no? Madre de sus 4 hijos. O amor não é uma coisa como as outras. O amor transforma o homem. Quando preso ao amor, ele se torna feliz. Isso não sabem as almas vis. Mas quem vai acreditar nisso? Ela rica, ele pobre. Está dito tudo. Aonde vas, paloma de la tarde? Con tanta nieve en mi nostalgia, ¿dónde vas? Hay una frase que a mí me gusta citar mucho de un periodista que trabajó en el taller Torres García y que conoció a Torres siendo el periodista muy joven. Escribió muchos años después una frase que dice: "El pintor y su ángel. El ángel era Manolita". Esa frase resume lo que eran ellos como pareja y como familia, ¿no? O sea, Manolita lo acompañó, lo sobrevivió muchísimos años y era su ángel. Y Torres era extremadamente sensible, pero a su vez era un genio, como son los genios, que necesitan cuando pierden el lápiz que alguien los ayude a encontrar ese lápiz, porque a lo mejor está ahí y no lo encuentran, ¿no? E incluso hay una anécdota muy interesante a nivel familiar, que es que cuando Manolita estaba esperando a su tercer hija, estaba en reposo. Entonces, para que no se aburriera, Torres pintó los frisos clásicos en la habitación donde ella estaba haciendo reposo. ¿A dónde vas, paloma de la tarde? Con tanta nieve en mi nostalgia, ¿a dónde vas? Esse recanto de vales onde se instalou o Mondó está formado por terras de um imenso delta primitivo. E é abundante os barrancos de terra vermelha, alguns bem impressionantes, rachaduras que se formam quando seca toda aquela argila. Antes dele, pelo menos que se saiba, ninguém havia pensado em uma pintura mediterrânea. Depois foram muitos que a fizeram, mais ou menos acerto. Mas o grande acerto talvez tenha sido levar a pintura à nobreza e tirá-la do naturalismo. Ele estuvo en el epicentro de todo eso, en el epicentro del movimiento catalán, que era muy importante, el de Barcelona, en el epicentro de los movimientos parisinos y luego en Nueva York. Entonces es la formación de un maestro uruguayo, pero también de un maestro muy embebido de tradiciones importantes europeas. Comienza conociendo tradiciones catalanas muy fuertes, en una época en que Barcelona era como una capital, aunque no fuera la capital de España, era la capital cultural, artística, muy vinculada por la frontera a Francia, pero también a otras regiones de Europa. Allí se dio un caldo de cultivo de elementos culturales y artísticos, galerías de arte, y lo que se llamó el movimiento noucentista, que fue como el 900. Se a gente considerar a vanguarda, né, como papel de militância em prol de um discurso, de uma concepção de arte, eu acho que esse papel já começa lá em Barcelona, né, no próprio mediterranismo, onde ele desenvolve todo um discurso de teor nacionalista em prol do resgate da cultura mediterrânea. Sí, el periodo lo llamamos arte mediterráneo y lo llamamos arte, lo consideramos uno de los dos artes que practicó Torres, porque él no solamente tiene una formulación estética, sino además una formulación teórica. Torres García escribió mucho desde joven, siempre trató de encontrar qué era el arte, qué era lo que había que hacer. Él no se preguntaba qué es el arte, ni si quería ser artista, sino cuál era el arte que había que hacer en ese momento, cuál era el camino. Entonces él se debate entre lo que hace, lo que piensa, lo que escribe, y formula un corpus importante llamado arte mediterráneo. Ele tem a preocupação com a terra, aqueles tons terrosos que ele resgata, deixaram ele bastante impressionado, sobretudo na cidade de Terrassa, que fica perto de Barcelona, e que vão, de certa maneira, compor a pintura dessa fase, né? Essa preocupação em resgatar também a paisagem, né, as oliveiras que estão presentes também na obra dele, ao mesmo tempo as alegorias relativas ao mundo antigo, no momento que estão fazendo escavações arqueológicas greco-romanas, e ele consegue apresentar, né, essas questões nos discursos escritos e na própria obra. Era uma época que se buscava resgatar as raízes do Mediterrâneo, las raíces a través del lenguaje un poco neoclásico. La gente va a ver que hay elementos grecolatinos, digamos, la madre Grecia de alguna manera, que es la madre del Mediterráneo, lo grecolatino, es lo que se ve un poco. Él tenía su casa, que allí en Cataluña, que llamaba Mon Repos, mi reposo, y la casa también la hizo. Y ahí empieza un poco la integración de todo, que es otra de las características de él. En ese momento con lenguaje neoclásico, pero eso lo va a mantener para siempre, que es hacer la vivienda, la integración de la vivienda, el arte integrado a todo, a los elementos cotidianos, a la vida, a los muebles, a todo lo que se usa en la casa. E isso vai ser parte da valorização da mão. Ele tem esse espírito artesanal que a gente visualiza, sobretudo nos objetos em madeira e mesmo nos próprios murais, né, onde ele faz experiências de tintas que nem, não eram usuais na época. Os próprios brinquedos, eu acho que evidenciam, são pequenos objetos articulados, onde há todo um estudo também, não só de forma, de plasticidade, mas também desses materiais com os quais ele produz esses brinquedos. Después él va a ir recorriendo otros caminos y entonces tiene la confluencia sincrética, podríamos decir así, de varios lenguajes. Neoclasicismo, cubismo, después geometría, abstracción, todo lo que se va generando hasta que él genere, en todos esos periodos él genera lenguajes de él también. No es que él siga corrientes, sino que él genera su propio lenguaje dialogando con muchas de las cosas que suceden, pero con gran independencia. Y mientras tanto va creando una teoría. No solamente es un artista, sino que es un teórico muy fuerte, y eso ya se ve en Barcelona. Talvez o Torres García tenha sido dos artistas latino-americanos com mais sólida reflexão teórica. Entonces pasó de hacer una pintura que es esencialmente pintura mental. Torres no estaba mirando cuando pintaba esto, sino que él concebía unas formas y las hacía, a pasar a una pintura esencialmente visual, donde el estímulo visual era lo que se traducía en la tela, como en las calles de Barcelona y las calles de Nueva York que tenemos. Se ha dicho que la ciudad se transformó en la maestra de Torres García, porque le enseñó a ver el mundo contemporáneo de una manera diferente, Si bien todas esas obras respetan lo más profundo, digamos, que Torres quería mantener, que era no imitar la realidad, sino construir y no generar ilusión de profundidad ni ilusión de cosas, sino siempre trabajar en el plano y con formas. De esa placidez, de esa búsqueda de lo grecolatino y de la placidez y de la búsqueda de raíces catalanas, él pasa a tener otro tipo de diálogos, y es con un uruguayo que también estaba viviendo en España, que es Rafael Barradas, que estaba impactado por el dinamismo. Ya el dinamismo es otro componente del siglo XX muy importante, y lo toca a Torres García. Eles estabelecem diálogo, escrevem cartas. Mas a obra dele já está em processo. Barradas foi elemento significativo na medida que ele trouxe todo aporte futurista, de mais dinâmico da forma, mas o Barradas desenvolvia trabalho pouco distinto. E o Torres García começa a descobrir na cidade de Barcelona justamente esses signos da modernidade. Então, ele começa a sobrepor as imagens, mostrando o movimento simultâneo dentro da cidade, a questão da dinâmica, da velocidade, a presença, né, dos transportes, né, bastante evidente no trabalho dele, né, a publicidade, as letras em caixa alta utilizadas nas impressões industriais, né. Esses elementos começam a compor a plástica, né, em torno do tema a cidade, e sempre de forma bastante dinâmica, e que vão, de certa maneira, também nortear o trabalho dele em Nova York. Estranho que era tudo aquilo, que vida que se constata no momento. E tudo é mecânico, ordenado, limpo. Então alguém pensa, se essa gente pode se orgulhar do seu país, isso é civilização. Quando conoce Nova York, lo deslumbra, e então empieza uma fragmentação, uma ideia de movimento, que também le passou a Barradas. Barradas creó el simultaneísmo. En el caso de Torres García es otro lenguaje, pero fue un lenguaje en ese momento de gran dinamismo, con armonía, pero con enorme dinamismo. Encuentra una locura visual que lo apasiona. Encuentra trenes, carteles de anuncio, luces, autos, velocidad, todo junto, todo mezclado, y eso se refleja en sus cuadros. También encuentra textos mediante los carteles de anuncio y empieza a incorporar mucho los textos a las obras. Textos que dicen cosas. Solamente que en un momento esos textos dejan de decir lo que dice la ciudad y empiezan a decir lo que Torres García quiere decir sobre la ciudad. Onde ele escreve um livro, né? Justamente sobre o impacto que a cidade, né, mecanizada, moderna, exerceu na obra dele. Sua pintura está num momento de transição, luta entre a natureza e a abstração, e ainda tardará um ano longo para solucionar esse problema. A dificuldade está em que se compõe uma pintura com formas abstratas somente, geométrica ou irregulares. Que fará ele de algo que também queria expressar e o que tem a ver com as coisas concretas. Mas um dia ele pensa, o abstrato deve sempre corresponder como ideia de coisa a algo também abstrato. Ou seja, terá que ser algo figurado graficamente, como uma imagem esquemática o menos aparente possível, tal como o signo. Depois de Nova York, Torres pasa a París, donde él, de alguna manera, alcanza su realización máxima como artista porque era el medio donde él tenía que estar en ese momento, ¿no? marche dans tes rues, qui me marche sur les pieds. Je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots, je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants, je laisse couler ta Seine sous tes ponts avant-gaine, toujours après la peine. Em Paris, eu acho que já há processo de mudança na forma de construção da pintura relativa à cidade, na medida que a ideia de dinamicidade, simultaneidade, de certa forma, é controlada. A noção de estrutura que começa a estar presente na obra dele lá em Barcelona, inclusive na própria capa do Descobrimento de Si Mesmo, já dá para se ver um pouco dessa estrutura em alguns desenhos, gravuras, começa a se tornar mais presente nas representações de Paris, né? Aí ele se separa desse período neoclássico e o elemento urbano lhe vai quedar. Porque, pero de manera diferente, ¿no? Él no abandona el paisaje urbano, lo va a mantener después de maneras muy diferentes y es algo que le va a quedar, el amor a la ciudad. Después la ciudad va a aparecer como signo en el universalismo constructivo y como paisaje en sus paisajes medidos, en sus paisajes áureos, de un cauto naturalismo que él va a mantener. Va a mantener paralelamente el universalismo constructivo y un cauto naturalismo, pero en ese entonces ya lo va a dedicar a la ciudad del sur, a Montevideo, ¿no? Cuando él estuvo en París, él estuvo metido con todos. Expuso, debatió, combatió, fue amigo o fue enemigo de los españoles, obviamente, Picasso, Miró, Julio González. De Julio González era muy amigo. Con Picasso tuvo siempre una relación conflictiva. Picasso dicen que era una persona difícil también. Luego con Mondrian y con los neoplasticistas tuvo una relación muy intensa y con ellos formó un grupo muy importante que se llamó Cercle Carré. Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots, je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la santé. Crea un constructivismo a fines de los años 20 en París. Ese es su aporte. Es diferente de otras tradiciones geométricas. Él no quiere una geometría fría, totalmente racional, quiere una geometría cálida, que tenga objetos, signos, digamos, referentes a los objetos, que tenga símbolos, que tenga alusiones a la vida espiritual, a la vida material, a la vida racional, a las religiones, no en el sentido de una religión, sino de una espiritualidad, metafísica, que tenga varias alusiones, llenas de símbolos. Él no le gusta, digamos, una abstracción fría, ¿no? Os símbolos realizam, dentro de certa medida, o ideal da antiga e popular interpretação dos sonhos. O artista é um criador de símbolos. A forma simbólica é não somente algo que está dentro da estrutura racional, mas da alma e da matéria. Y tampoco le gusta una línea de geometría que la puedas llevar con una regla o con un lápiz recto. Si uno mira cómo él pintaba, siempre esa línea recta, la ortogonalidad, digamos, el damero que él crea de los cruces entre verticales y horizontales, está movida la línea. Se ve la huella de la mano del pincel que vibra, y eso es humanismo. Bueno, cuando Torres estuvo los primeros años en París, fue un momento en que el surrealismo estaba en un auge muy importante. Tenían una galería, una revista, tenían una actitud muy agresiva, generaba mucho impacto. Y los pintores abstractos de tendencia constructiva estaban dispersos y no tenían fuerza de grupo. Entonces él, junto a Michel Seuphor, que era holandés y muy amigo de Mondrian, deciden formar un grupo de tendencia constructiva y agrupan a más de 60 artistas en muy poco tiempo, liderado por Torres, y hacen esa exposición muy importante en 1930, que es la exposición del grupo Cercle Carré. E aí o discurso é todo em torno do construtivismo, né? Ou seja, de uma arte que ele considera abstrato, mas que o grupo em si não considerava, pelo fato de ele ainda preservar a elementos figurativos, que são os elementos simbólicos que compõem essa fase do construtivismo, né? Que ele usa a bússola, a âncora, casas, pequenos objetos representados de formas esquemáticas dentro daquela estrutura ortogonal, que para eles são abstratos porque eles têm uma simbologia própria, né? Muitas vezes vinculados ao próprio espiritualismo com o qual ele pactua. Y él llega a su istmo, aunque él no quería ser un istmo, lamentablemente termina siendo su constructivismo o su universalismo constructivo. Por otro lado está la medida. Sí, la medida existe, no es un arte así expresionista o apasionado o surrealista. No, él no quiere eso. Entonces hay un control, pero un control armónico. Y eso él lo encuentra en la medida áurea, que es una medida que se encuentra ya hasta en la naturaleza, en tiempos neolíticos, y él construye un compás áureo. Pero aparentemente él ya tiene esa medida introyectada en su cerebro, que es una medida armónica. Para poder chegar a essa divina harmonia, relação das partes com o todo, os artistas em todos os tempos, os sábios e pensadores, os matemáticos, os magos, idealizaram diversos meios. Figuras geométricas, cálculos numéricos, por combinações de toda sorte. Fora dessa tradição de verdade, não há nada seguro, pois outra base não existe. Que é onde ele, de alguna manera, logra sintetizar la construcción, la estructura, el plano, lo racional, igual que en aquella obra Palas Atenea, introduciendo a la filosofía como décima musa, él integra lo racional, lo estructurado, con lo que viene del inconsciente, con lo simbólico, con esos símbolos que él hace sin saber por qué. Él se propone voluntariamente generar una estructura ordenada, medida, para luego en esa estructura volcar lo que surja. Y va creando un lenguaje de signos. Signos que, si uno mira bien, en los cuadros más paradigmáticos, en la parte superior está todo lo referente a, lo espiritual. En el medio estaría lo referente a la parte sentimental. Y en la parte de abajo está lo referente a la vida material, ciudadana, urbana. ¿No? Ese periodo dele em Paris, parece que essa espiritualidade se acentua, né? E aí tem algumas... ele chega a fazer palestras sobre teosofia, enfim, ele começa a se vincular um pouco a alguns ocultismos, enfim, que aparece um pouco na obra dele e no discurso também, porque ele escreve uma série de livros, pequenos livros com pictografias, né, e texto, onde essas questões, vamos dizer, de ordem espiritual estão mais presentes, além da concepção artística, né? E aí, depois, quando ele chega a Uruguai, eso todo lo va a hipertrofiar, lo va a hacer mucho más grande y va a empezar a pensar cuál es la esencia de todo eso, llevándolo a lo latinoamericano. Y ahí él busca símbolos que sean universales, de ahí lo universal, pero también latinoamericano. Ele não consegue sobreviver em Paris, vai para Madrid, né? Tem dificuldades em Madrid, não conseguindo trabalho, porque ele vivencia bem o período entre guerras, o craque da Bolsa de Nova York, os artistas estão realmente vivenciando um período muito difícil em Paris, o que obriga ele a sair da cidade, né? Paris está triste e os comerciantes que já não veem entrar um cliente sequer estão com um humor cada vez pior. É quando um amigo aconselha a Torres que se vá. Disse que não podia fazer mais nada por ele. Não há mais remédio. Tem que deixar os amigos, um ateliê conquistado com 6 anos de um trabalho louco. Não importa. Torres sabe que o destino sempre lhe prepara uma armadilha assim. Mas para onde ir? Nenhum país da Europa vale a pena, América do Norte tampouco, América do Sul nem pensar. Era un hombre que ya había visto que a dónde podía llegar ese llamado primer mundo. Venía con el desaliento de que las grandes culturas, al final de cuentas, habían hecho 2 guerras mundiales. Entonces, él viene con el espíritu de buscar una cierta salvación en un continente nuevo. Hay toda una esperanza de que en las raíces de lo nuestro, lo latinoamericano, surja el futuro de una civilización más sana. Com quanta alegria começou a preparar sua volta para aquela Montevidéu que ele havia deixado tão jovem. Não ser mais estrangeiro, estar entre os seus. E com muita expectativa e ilusão, ele embarcou em 1934. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo y mi temor. Cuando Torres vuelve al Uruguay, en realidad viene a América. Él no era un patriota así acérrimo, él era en realidad un ciudadano del mundo. Él pudo volver a México, tuvo oportunidades de ir a México, tal vez podría haber venido a Brasil. Terminó yendo a Uruguay porque conocía gente y le era más fácil él volver a Uruguay. Lo que él buscaba era generar una importante escuela de arte constructivo. Él entendía que había una tradición del arte que venía desde el principio de los tiempos, que abarcaba las culturas precolombinas, que abarcaba a los egipcios, que abarcaba a los griegos, y de la cual él quería ser continuador. Entonces él trata de religar el arte de la actualidad, utilizar los conceptos del arte moderno, pero trascenderlos para generar un arte que se integrara a la vida cultural de un pueblo. Ele não é rapidamente aceito, e ao contrário, né? Ele enfrenta dificuldade, ele chega no Uruguai depois de várias tentativas fracassadas de criar indústria de brinquedos. E quando chega a Montevideo, funda lugares, que depois serán la Escuela Torres García, y donde él predica, él se cree que esa va a ser la verdad. Que es un pensamiento muy moderno, ¿no? Creer que existe una verdad. Y la verdad es esa, ¿no? Pensar en América como el lugar donde van a ser una cultura, un arte, una civilización. Es algo medio neoplatónico también, ¿no? Estar por arriba de lo contingente, algo esencial, algo humano. Y entonces él crea la pareja universal, que van a verla en los cuadros estos universales constructivos, hay esos símbolos. La pareja universal, no es ni yo, ni tú, ni aquel, ni aquella, son seres universales. Bueno, Torres García vivió en Montevideo hasta su muerte en 1949. En sus últimos años fue rodeado, más que porque él lo buscara, porque fue rodeado por un grupo muy importante de discípulos que lo llamaban maestro, que realmente aprendieron mucho de él, que seguían sus enseñanzas y que les dieron continuidad. Formaron un taller que se llamó el Taller Torres García. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Que editaba una revista que se llamaba Removedor. Removedor por removedor de pintura, por esa cosa con la cual uno saca la pintura vieja y pone la pintura nueva, que era lo que ellos querían hacer. Sacar toda la pintura, todo ese arte imitativo que se hacía en Uruguay. Había cosas que tenían su valor y Torres no era tan drástico, pero esos muchachos tenían como un entusiasmo así, un entusiasmo juvenil muy fuerte. Eran muy combativos, ¿no? Y Torres, bueno, vivió como un gran artista y murió como un maestro rodeado de discípulos, ¿no? Y en Uruguay, se as pesquisas em torno da arte pré-colombiana já existiam, né? E ele conhece a arte pré-colombiana nos Estados Unidos, depois em exposições também em Paris e Madrid, ele... No Uruguai, essa pesquisa se intensifica e ele vai começar a propor uma arte para a América, né? O discurso se modifica no momento em que o nacionalismo no Uruguai é muito forte, como em quase todo mundo, com a questão do nazismo, fascismo, os estados centralizadores, né? Ele estava apartado do político. Tal vez hoy la mirada quiera politizarlo, pero él no. Esto está claro, él lo dice, tiene 2 tomos, o sea, hoy está editado en 2 tomos, Universalismo constructivo, porque él escribió muchísimo. No era un artista políticamente comprometido, más bien era un filósofo, metafísico, una cosa por arriba de la circunstancia política. La geografía de mi barrio llevó en mí. Será por eso que del todo no me fui. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Pero cuando él invierte el mapa y dice nuestro norte es nuestro sur, e invierte el mapa y nos pone a América Latina, porque los mapas son ficciones, ¿no? Nosotros no estamos abajo de nadie, pero nosotros decimos... los que están arriba, y nosotros estamos abajo, los del sur, ¿no? Porque nos vemos así, pero el mapa es una ficción. Se pueden hacer mapas de muchas... No hay nadie arriba de nosotros. No es que el norte está arriba, es que quedamos así porque se hizo un mapa así. Pero el mapa depende cómo se mire. Él invierte ese mapa y dice, nuestro norte es nuestro sur. Es una declaración muy fuerte y hace un mapa invertido. Yo dije escola do sul, porque para nosotros nuestro norte es el sur. Não deve existir norte para nós apenas em oposição ao sul. Então, a partir desse momento, invertemos o mapa. E aí teremos uma ideia justa da nossa posição. Não como quer o resto do mundo. A ponta da América se prolongando insistentemente em direção ao sul. Ou seja, nosso norte. Torres García no tenía aspiraciones políticas. Él quería estar en otro plano, ni mejor, ni peor, ni superior, ni inferior. Él quería estar en el plano de lo espiritual y de lo artístico y no de lo político contingente. Cuando él da vuelta el dibujo de América del Sur, él lo que hace con ese gesto, y lo dice, es que América debe buscar un camino propio sin seguir siendo el reflejo de Europa y sin tratar de continuar tradiciones que, si bien son en parte las nuestras, tenemos que hacer nuestro propio camino. E é nesse momento que ele começa a ser convidado para fazer exposições nos Estados Unidos, que ele começa a escrever sobre o trabalho dele, né? Surgem monografias, né? No Uruguai, na Argentina, no Chile, né? Em torno da trajetória e da obra dele. Né? Ele comeu o cubismo, comeu todos os movimentos das vanguardas europeias, ele se alimentou, se nutriu disto, mas, de certa forma, ele conseguiu construir um pensamento que era um pensamento que de volta ao Uruguai, né, porque, na verdade, a maneira de pensar vai aparecer muito forte a partir do retorno dele para o Uruguai nos anos 30, 36, 34, quando ele retorna ao Uruguai, e aqui ele vai assumir uma posição quase doutrinária em termos de arte, de defender posições artísticas de vanguarda num Uruguai, de certa forma, bastante conservador em termos de arte, né, de uma arte muito, muito sólida, mas muito conservadora. Por fim, há que dizer... Não há tempo, nem espaço, nem matéria, não há relações entre as coisas e não há separações. Fora de todo o país está o universal, lugar onde há somente uma coisa, arte, ciência e religião. Essências, harmonia, geometria humanizada, todas essas questões, pero em um nível mais baixo do cotidiano, porque te põe um ônibus bien típico de Montevideo, un barcito de Montevideo, pero siempre llevado al plano, nunca tercera dimensión. Por otra parte, como al final de su vida, se da cuenta que ese lenguaje en ese momento, los años 40, es un poco revolucionario para el espectador montevideano. Todavía en una época que no había internet, que no había televisión, que no se viajaba tanto y que no había llegado todos los movimientos. Y entonces se da cuenta que él tiene que ceder un poco hacia el público y hacer un cauto naturalismo, que es de lo que yo hablaba antes. Y también hace entonces paisajes de la ciudad, paisajes de Montevideo. Pero es Montevideo, ¿no? Es la ciudad Montevideo, el puerto, la ciudad... que queda también como herencia para la escuela Torres Garciana, pero los hace dentro siempre de una cierta medida, con bastante planistas, pero está ese paisaje que queda también. Él hace los dos lenguajes, pero lo que más impacta es la creación de un lenguaje nuevo, por eso en la historia del arte queda como un legado, universalismo constructivo. Es una escuela nueva en la historia del arte y es el gran aporte de Torres García, yo no diría de América Latina, sino al mundo, ¿no? La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur.